Escúchame, aquí no se va ni Dios. Aquí no se va ni Dios, ¿eh? Ay, falta la luz, espérate. Digo, me veo raro. Claro. Otro rollo, ¿eh? Fuera coña, otro rollo, ¿eh? ¡Y yo! ¡Yo! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? Ay, stream muy prontito, lo sé. No estáis acostumbrados. A ver, una cosa, ¿vale? Me ha llegado esto. Me ha llegado este collar. ¿No parezco un perro? El humidificado está off. Sí. Ah, lo ponemos, lo ponemos. Ah, lo ponemos porque os comento el plan, ¿vale? Voy a comer, aún no he comido. Acabo de hacer ejercicio, me he duchado y pum, me he puesto, ¿sabes? Está haciendo muchas cosas por la mañana, recado, no sé qué, pim pam, de banco, no sé qué, no sé cuánto, pum, llego a casa, como, o sea, me ducho, perdón, ¡Perro! hago ejercicio, me he duchado y estoy aquí, ni he comido, tengo aquí la comida. Comemos, tranquilito, nos ponemos un videíto de eso de cinco cosas que no sabía antes de tu prima, ¿no? Ponemos eso. Quitamos el árbol. Hay que decir adiós al árbol. Lo quitamos. Vemos cómo reorganizamos un poco, el esto en la habitación. Porque se va a quedar aquí un vacío. La pizarra no se ve. Ya se ve. Tranquilo. Si ahora hay que ver lo de la pizarra, ¿vale? Porque, por fin se va a venir la pizarra nueva. ¿Cuánto llevo diciendo esto? No lo sé. ¿Te sigues? ¿Está todo bien? ¿Te sigues viendo tú? Bueno, no pasa nada. Si esto es fácil solución. Bueno, oye, ¿por qué los subs no se ve? ¿What? Oye, ¿qué le pasa a los subs? Subs. ¿Qué le pasa? Hola, ¿qué cojones? ¿Qué cojones? Digo, ¿qué le pasa? Yo no sé, los subs. Ahí están. No me gusta mucho, ¿eh? Espera un segundo. En verdad. ¡Ay! Párate, párate. Vale. Uf, que la lío. Párate, que la lío. Espérate. Es que se ve mucho, ¿no? O sea, está como muy. Yo no puedo ponerlo. Ay, Dios mío. Lo quiero en una esquinita. ¿Sabes? A ver, un segundo, ¿eh? Si yo hago así. Y el chat. La que estoy liando. La que estoy liando, espérate. Espérate. Ay, no, no. Así no se puede. Vale. Ahí. Ahí está, ¿no? ¿Y ahora hago así?
¡Ahí está! Bueno, espérate. Tengo un hambre que me muero, ¿eh? Me muero de hambre, tío. Ahí está. Perdón. Y yo espero que vaya a final el stream, que estoy de viaje a Cáceres. Es que la cobertura es pero imposible. Precioso, que vaya genial, coño. Muy bien, muy bien. No sé si me oyes, pero bueno, que vaya genial el viaje. Ten cuidadito, avísame al llegar, porfa. Me sale aquí un poquito de rojito de comer chocolate y turrón, pero bueno. Perdón, lo que comentaba, ¿vale? No lo sé, soy culoner. No sé, soy Arcontier. Culoner. Arcontier me mola, ¿eh? Arcontier tiene un toquecillo. Vale, ¿vamos a comer? O sea, voy a comer. Tú no lo sé, yo sí. Voy a comer. ¿Quitamos el árbol? Gracias por preocuparte por mí. Pero eso nos agradece. Yo siempre me preocupo por ti, cariño mío. Eso no se tiene que agradecer. Esa luz está un poco bajita. A lo mejor tengo que subirla un pelín. Bueno, no sé. ¿Cómo tuvo acaso las 10? Bueno, habrá desayunado, ¿no? ¿Qué, ¿eh? Habrá desayunado. Quitamos el árbol. Y ponemos un póster aquí. Que es el regalito de Sergio. ¿Vale? Tengo un pelo que me cae, ¿no? No, es igual. Uf, tengo mucha hambre, cállate. No puedo ni hablar. ¿Qué hambre tengo, tío? La puta madre. Me duele la barriga la hambre que tengo. Sedme sincero. ¿No parezco un perro? ¿No parezco un perro? ¿Amarrado? ¿Tiene los drops? Sí. Tengo solamente los de Johan. Me quiero pillar los demás también. ¡Perro! Hay hasta el 15, ¿no? Algo así. Me parece que es. ¿Qué me? Creo que hay hasta el 15, ¿no? Algo así. Si no me equivoco. Tendré que pasarme por los demás streams y farmear también. Bueno, he farmeado de varios. Ah, pero claro, no, pero en silencio. O sea, no tengo la... Bueno, da igual. Si no silencias la web y quitas el volumen, no le vale a Twitch. Que Twitch es muy listo. Twitch, si me silencias, me quita la view. No me silencies. Todo menos el de Igrez. ¿Por? Ah, que tú. Tú todo menos el de Igrez, dices. Ya me tengo. Ay. Voy mientras a hacer la diaria del Genshin, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene abrir tan pronto? A mí. Que no me da tiempo a nada en la vida. Y ojalá me comas a mí así. ¿Qué pasa que me he hecho? ¿Webetón? ¿Qué me estás, webe? A ver, esto me va. Captúramelo. Captúramelo. ¿Cómo estás, Camacho? Precioso. Captúrame el Genshin. Ni de coña, ¿no? O sea, ni de puta coña. Ni de puta coña. O el Genshin Z, perdón, me dormí. Es que te da un guantazo si te veo que de verdad. Yo te doy un beso y luego un guantazo, ¿sabes? ¿Qué pasa, hermano? Aquí estamos, tío. Abriendo prontito porque, tío, me pasa una cosa, ¿vale? Me flipa hacer stream. Pero ahora mismo, mi vida gira en torno a la tarde y la noche. Tanto como para stream, como para bailar. Entonces es una putada. Porque, tío, me flipa hacer stream, lo amo. Me siento, no sé, me siento bien, me encanta hacerlo, me encanta estar con la gente, ¿sabes? Pero, ¿qué pasa? Que el baile también lo hago durante la tarde y noche. Entonces, ¿qué pasa? Que me toca un poco elegir entre tarde y noche, o sea, entre stream y bailar, y no quiero. Entonces, lo que voy a hacer es empezar a hacer el stream mucho más pronto, y algunas veces será rollo así, rollo 4, 5 de la tarde, y tengo una cosa, ceja. Y otra será un poco más tarde, siempre que pueda, porque, por ejemplo, hoy... pronto, pero mañana, por ejemplo, no tengo nada por la tarde, mañana no trabajo por la tarde, entonces mañana sí que podría hacerlo más tarde, más tiempo. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, viernes o sábado o domingo tengo un social y tengo que ir porque tengo que hacer presencia, bueno, en fin, hago animaciones, hago cosas y tengo que ir. Igual, empiezo las 7, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿No hago stream? Pues no, quiero hacer stream y me da mucha rabia, tío. Porque coño, que hace stream y no puedo. Me flipa estar aquí, pero curro toda la tarde y como pronto puedo venir a las 10 siempre.
Sí, yo te entiendo, sí, te entiendo. Si es que el tema es la vida adulto, tío. Que la vida de adulto es así, ¿sabes? En plan, pues bueno, la vida no es como tú quieres siempre, no siempre vas a poder hacer lo que quieres y yo qué sé, tío. Entonces me pongo por las mañanas también muchas veces, cargaros y te entiendo perfectamente. Y yo haré lo mismo, por la mañana no creo, pero quizás eso, después de comer o incluso comiendo como ahora y ya está, ¿sabes? Pues si no, no hago stream, tío. Bueno, voy a hacer las diarias de Genshin. No sé si os dará mucho asco que hable con la boca llena, pero ¿qué estás comiendo? Un pedazo de cocido con pelotas, más bueno. Qué bueno, tío. Además me flipa las pelotas, tío. Y fuera cuchara para estar en esa boca. Además, lo que pasa que ¿no es esta de aquí? No lo sé. No, esta no es. Esta no es. Es esta de aquí. Esta sí es. Se ve rico, está muy bueno. La cosa es que soy el único al que le gustan las pelotas. Quiero decir, ¿por qué? Sí, las pelotas están buenísimas. Es pues eso, carne, no sé. Yo muchas veces, si por ejemplo me sobran hamburguesas, porque siempre no hago una hamburguesa cuando cocino. Cuando cocino a lo mejor hago tres. Para mí y para mis padres, ¿no? Pero si por lo que sea, ¿qué putas son pelotas? Carne, como carne hamburguesa, pero una pelota. Ya está, ¿sabes? Cerdo, bueno, sí, puede ser muchas cosas, pero bueno. Lo normal es que sea cerdo en una pelota, ya está. Mira. Perro. Es una pelota. Carne. Carne, ya está. Carne, no tiene más, ¿sabes? A mí me flipan. ¿Qué pasa, Nirve? Guapa, ¿cómo está? Escúchame, niña, el domingo hago una animación. No hago taller, ¿eh? Están charlando. Puede ser. Puede ser que estén charlando, sí. Además, completamente que sí. Gracias, guapa. Escúchame. El domingo no hago taller, ¿eh? Hago animación. Lo digo por si te apetece, quieres, puedes. Yo el domingo iré al social y haré una animación. Rollo las 9 o así y tal. O sea, que si te apetece. ¿Cómo está tan precioso? Hola, Abri, precioso. ¿Cómo estás, mi niño? Oye, fuera coña. ¿No parece que llevo un collar de perro? ¿No parece que llevo un collar de perro, tío? Me acaba de llegar, ¿vale? Yo pensaba que era más largo, pero es que mira mi cuello. Claro, yo tengo un cuello. O sea, soy chiquitillo, ¿eh? Soy pequeñito, pero tengo mucha espalda, mucho culo y mucho cuello. Tengo el cuello y, claro, es que mira cómo me está. Parezco un perro. O sea, parezco un perrillo. Parece que me acaban de poner la cadena, ¿sabes, tío? Un poco perro si eres. Sí, pero más. Hoy más. Estaría guay, claro. Si te apetece. Si os apetece venir y tal. Volveré con Denis. Perfecto, 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 perfecto. A mí me gusta. A mí no lo sé. Un pelín más largo. A lo mejor. No sé. Te ha hecho un toro. Tengo el cuño así. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No me convence del todo. Me gusta, pero no me convence del todo. A lo mejor con 2 veces más que me vea y tal. A ver si. ¡Wow! ¿No? ¿Me parezco? Creo que de este lado del charco se llaman albóndigas. Sí. A ver, también se llaman albóndigas, ¿eh? Sí. Depende de. Aquí también se llaman albóndigas. Depende de lo que hagas, de la comida. Si solo son las pelotas, se le llama albóndigas. Pero si cuando haces algo más y le pones albóndigas, le llaman pelotas. Yo qué sé. También se dice albóndigas aquí. Realmente es pequeño, pero contundente, sí. Se te ve bien pesado. No sé cómo tomarme eso, Kenneth, la verdad, ¿eh? No lo parece, lo eres. Sois un poco hijos de puta, ¿no? O sea, con mucho cariño os lo digo, pero sois un poco cabrones. Llamándome perro.
Pues aquí el único perro. O sea, los perros sois vosotros. O sea, es un perro, pero es nuestro perro. No toques a los huevos a nuestro perro. Hijo de puta. Yo quiero probar tu perro. El puto guarro, tío. Desde el inicio preguntando lo mismo. Kenneth, yo qué sé. Tendré que preguntarlo, ¿no? La gente cuando entra en plan, oye, ¿tú qué opinas, sabes? Yo tengo que preguntar, porque yo soy muy indeciso, tengo muchas inseguridades, tengo la autoestima muy baja, entonces tengo que preguntar a la gente si me queda bien todo, ¿sabes? Mira, mi primera hasta las 7 o así, que estoy molido. Vale, guapo, que descanses, precioso. Te queda bien chido el collar. Hazme caso. Gracias. A las 7. Yo me tengo que ir a las 7 y media. Más o menos. Qué mal estáis. O sea que a lo mejor cuando vuelvas de aquí, Abri. Porque lo que está diciendo, que hago stream más pronto. Porque hoy tengo baile. Y la cosa es, ¿qué hago? ¿No hago stream? No, quiero hacer stream. Quiero hacer stream, pero me tengo que ir a baile después. Así que... eso. Hermano, que habla así es tremendo. Ya, eso era un poco de... sacrasmo. Un poco de sacrasmo. Aunque bueno, todo el mundo tiene seguridades, ¿eh? No, o sea, a ver. No somos perfectos. Y aunque... tenga mucha fuerza de voluntad y me quiera muchísimo a mí mismo, todos tenemos inseguridades. Y no hay que copiarlas, sino ser conscientes de ellas. Porque también hay cosas que van mucho con tu personalidad y que no todo lo puedes cambiar al mismo tiempo y ni al mismo nivel. Y hay cosas que van más poco a poco, otras más rápida. Entonces hay que ser consciente de lo que eres y cómo eres y, ¿sabes? Y, joder, que no pasa nada, que todo el mundo tiene inseguridades. Hay que saber vivir con ellas. Y cambiándolas, pero vivir con ellas. ¿Tu seguridad cuál es? ¿Que ya te ves más guapo? ¿Cómo? Sí, digo, hoy no me veo tan guapo como ayer. Me veo un poquito guapo. O sea, digo, joder, de verdad. Me tenía que ver tan guapo como ayer. Pero no se puede ser siempre... no se puede estar siempre en el top, ¿sabes? No, coño, pero que yo qué sé, todo el mundo tiene seguridad, coño. No sos tremendo, guapo, precioso, achesable y vale de puta madre. Como te quiero. Tú sí que bailas bien, cabrona. No, yo no sé bailar mucho. Yo, bueno, hija de puta, ¿eh? Y cualquiera que le ve, oye, tu amiga baila muy bien, ¿no? Oye, ¿y esa chica? ¿De qué la conoces? Baila muy bien. Todo el mundo que la ve, para la puta Nirve. Y la Nirve, no, yo sé bailar poquito. Yo sé bailar poquito. No sé bailar poquito, los cojones. La puta Nirve, tío. Sí que estás en el top, anda que tú. Con esos putos ojazos. El Kine, tío, tiene unos ojazos. Cada vez que veo una foto suya digo, me cago en la puta, man. Cabrón, ojalá tener sus ojos, tío. Cabronazo. Estoy de capa caída, ¿pero estás bailando ahora o no? ¿O deja de bailar o algo? ¿O por qué lo dice lo de capa caída? Voy comiendo mientras, ¿eh? No te sacan porque dicen, coño, ¿qué nivel? La voy a aburrir, ¿sabes? Que es en serio, ¿eh? Muchos pisan así. También hay... ¿qué nivel? No sé por qué me ha hecho tanta gracia. Tengo un humor muy tonto, tío. Sigo hablando, pero me has dicho, ya te contaré. Vale. A ver, como siempre, y en el aprendizaje hay momentos de bajón en plan, joder, me siento estancado. Pero en realidad nunca estás estancado, siempre consigues mejorar. Y siempre estás mejorando y tal, pero bueno. No sé. Te decía algo y se me ha olvidado. No sé lo que era. Ah, que también hay chicas igual, en plan... bueno, hay chicas que... o sea, hay chicas que piensan, joder, no voy a sacar a este chico porque se va a aburrir, ¿sabes? O hay chicas que si no les haces tres vueltas para atrás, dos mortales, dos laterales y un backflip, no están contentas, que es en plan, hija de mi vida, ¿puedes disfrutar un poco del baile, relajarte y simplemente sentir? No, ella necesita que hagas que si la giras es con tres giros, cuando llegas le subes el brazo, voltereta para atrás...
no sé qué, fum, pa'lante, fum, al suelo, te tiro, te levanto. Chica, yo no bailo así. Relájate un poco, mi niña. Relájate un poquito. Relájate un poco, ¿no? Vale, pero casi se ahoga el sistema. Sí. Sí, sí, sí. Es que ha sido buena, ha sido buena. O sea, ¿sabes? Ha estado bien, está bien. Me ha gustado. Mis dieces. Yo no sé si hablas de baile u otra cosa. Hablo de baile, hablo de baile. En realidad también es extrapolable, ¿no? A otros ámbitos de la vida. Que si, no sé. Si no, no sé. Yo lo flique soy porque me saquen solo lo que mande me digo al chavo. Ya, yo qué sé. Pero es que es lo típico, ¿no? En plan, pensar en cómo piensa la otra persona. Pues no tiene ni puta idea de cómo piensa. Es que claro, hablar de baile. Hablar de baile. Hay mucho de qué hablar, ¿eh? O si no, las típicas chicas que las sacas y te va a ir así, ¿eh? Y hija de mi vida, estamos bailando. O sea, relájate, disfruta, siéntelo, sonríeme un poco, ¿no? O sea, viene aquí para relajarte, para disfrutar. Mi niña, no te voy a sacar más, lo sabes, ¿no? O sea, no te voy a sacar más. Ni yo ni nadie que baile contigo. O sea, bueno, en realidad sí, porque también los chicos son un poco iguales, ¿no? Es que, de verdad, ve a los chicos bailar igual en plan así. Mi niño, ¿qué estás bailando? Relájate un poco. Parece que te metí un palo por el culo, coño. Relájate, coño. Para todos lados y nunca tu pareja. Eso, en plan. Pero, macho, que estoy aquí, contigo, disfrutando, conectando, pero no te dejas. No puedo conectar contigo, no estoy conectando contigo, porque no te dejas. Hijo de mi alma. Es que es brutal. En fin, es que es brutal. Pero que esto en realidad, o sea, lo ha dicho de coña Kenneth, pero es verdad, es extrapolable a toda la vida, en plan. Hay gente que es igual, en plan, que si no le haces, si no le das tu corazón, tu alma, la vendes al diablo y para luego vendérsela a ella o a él, no están contentos. Joder. Y que de igual manera, tenemos a los técnicos y que te corrigen, esos son los peores, tío, los profes en social. No, es que la mano no iba así porque la mano cuando lo lanzas de esta manera la mano tiene que ir detrás y tiene que ir con una postura en 90 grados a la vez que con una inclinación a la derecha, ¿vale? Así que la próxima vez que te lo haga, por favor, te pido que lo haga bien, ¿vale? Por favor. Y paciencia, pégame de cuenta. Voy a cambiar de cuenta porque sí, tengo dos cuentas, soy un puto friki. Me meo. Es que el pie no lo ha hecho. No lo has clavado en el momento de la canción porque yo te he hecho la marca, pero tú no lo has hecho exactamente como yo te lo he dicho. Así que está mal. No sé quién te habrá enseñado. Perdona, ¿puedes cogerme la polla? Pregunto. ¿Me puedes dejar en paz? Solo quiero bailar y disfrutar. Hijo de la gran puta. Déjame en paz. Con tus tonterías. Ay, de verdad. Porque también es extrapolable a la vida. En plan, la gente que no... Que no siente. En plan, que no... no, o sea... Yo creo que hay personas que no viven, en plan, que no viven, sino que simplemente sobreviven, ¿no? O sea, hay gente que no vive la vida, sino que está contigo por estar. O que por determinados factores está contigo porque tiene que estar, ¿no? Y lo que hace es sobrevivir. Pues no, hijo de mi vida, hay que vivir la vida. Hay que disfrutarla, porque la vida ya es una mierda. Entonces, ya que es una mierda, pues vamos a intentar, dentro de lo posible, disfrutarla, ¿no? Lo más que se pueda. Digo yo. Sí soy. No, coño, pero yo qué sé, tío. Y después los que no saben, qué mano darte y te hacen un zas-zas de cambiar más. Yo solo hago un plan de broma. O sea, cuando alguna chica lanza la mano y me lo hace mal,
No, lo típico sería en plan mirarla y decirle, lo has hecho mal, ¿sabes? O poner la mirada en plan, lo has hecho mal, lo sabes, ¿no? Y lo que hago es en plan, se le vacilo un poco en plan, chica, relájate, que no pasa nada. O las que me piden perdón, en plan, perdón, y yo, no pidas perdón. Déjame que yo lo arregle, tú relájate y disfruta, no pidas perdón, coño. No hace falta pedir perdón. Como, ay, he fallado, lo siento muchísimo. Me inclino ante ti. Que no, coño. Relájate. Estamos aquí para disfrutar. Dios mío. Que la gente, yo no sé cómo. No sé, tío. Eso es, coño, dile. ¿Qué? Ah, lo de disfrutar, vale. Es que de verdad, tío. Ay, señor mío. No estoy comiendo, ¿eh? Tengo hambre y no estoy comiendo. Tengo moquitos, espérate. Me refiero a los que se paran y se quedan quietos y se ponen nerviosos, ya. Porque la gente quiere hacer más de lo que controla, ¿sabes? Entonces cuando haces más de lo que controlas, se te va de las manos. Y depende de cómo tú gestiones los problemas, ¿no? Personalmente. Y yo me cago en todo, una vez que no puedo ver el stream, jugar al Genshin sin ocio. Solo hago las diarias, juegas. Hago las diarias porque he hecho stream muy pronto. Ni he comido, estoy comiendo ahora. Entonces, claro, pues hago las diarias y ya está, ¿sabes? Claro. No me hace mucho. A lo mejor hago un poquito de... Ya. Y esto también, no lo he hecho, no he hecho nada. Nueva área, no la he hecho. Que ya no está junto, ¿qué ha pasado? Que me he perdido. Ha dicho, cito textualmente, aprovechando que no está el pesado de cuevas, jugaré que esto. ¡Ay! ¡Hay vídeo nuevo! ¡Espérate! ¡Espérate, no se vayáis! ¡Pina, ya! ¡Espérate! ¡Verdad! ¡Coño! Se me ha olvidado esto, mira. No hice. No voy a ir, no, pero... Mira. Y yo os dejo por aquí un videito sobre... ¡Para! ¡Calla! Que hay un segundo. Y... bueno. Y yo os dejo por aquí un videito sobre la amistad. Y... bueno. Sobre algunos problemas comunes y... Y deja el tema para distraerte. Si algo puede ayudar... y solucionar algunas cosas, pues ahí va. Las amistades Arranca. Al conte. Me aburro. Porque muchas veces pensamos que para perder una amistad. Ese es Kenneth, ¿eh? O sea, ese es Kenneth. ZZ. Venga, me aburro, no sé qué. Ese es Kenneth. No, ese era. Que hace falta mucho. O que hace falta que te haga algo muy gordo, que también, ¿no? Obviamente. Pero que no hace falta la mayoría de veces. ¿Cuántas mucho texto se acaban por echa un polvo? Voy a hablar todo el rato de amistad, pero que entendáis que la amistad en realidad me da igual. Muchas veces la amistad se acaba por echar un polvo. No puedes dar por sentado nada. Nada. Eso de... porque tendemos mucho a romantizar las cosas, ¿no? Uh-huh. Es que con mirando a los ojos ya sabemos lo que pensamos. Que no mames, cabrón. Qué pinche vergüenza me das. Si yo la miro a los ojos, no sé qué mierda me está diciendo. Típica broma de
los pibes y las pibas. Al contrario. ¿Cuándo lo subes? Por la tarde. A Instagram, yo creo. Tarde noche. Típica broma de los pibes y las pibas y los pibes. ¿Me prestas un borrador? No sé. ¿Qué quieres? ¿Que te folle? ¿Qué te está diciendo? ¿Estás mal? No, ¿qué te si pasa? No sé si quiere agua. ¿Eres si muy amigo mío? Pegar, sí, soy. Si o sea, si no. Polvo, sí, pues quiero. Conmigo. Pues no lo sé. Con que me mira los ojos, pues no lo sé. No lo entiendo. No lo entiendo, no lo sé. Hay cosas que pasan y que tú dices, hostia, ya no estoy igual. Y que no me sienta ahora mismo igual que antes es normal. Me acaban de echar un polvo y es normal que me sienta distinto. Eso no quiere decir que la relación ya se vaya a acabar. Porque otra de las cosas es que somos extremistas. A lo que voy, que es importantísimo mantener una conversación y una polvo fluida, sea tu pareja, sea tu madre, sea tu amigo y sea quien sea, siempre. Porque el echado un polvo es la mayor clave para la mayoría de los problemas. Claro. No hay que olvidar. Díselo, que reina. Relaciones follar lo mejor. Díselo. Día tras día. Día díselo, reina. Tras día. Día tras día. Igual que el ejercicio de comprensión y de empatía, pues lo mismo. Si quiero que una relación se mantenga, sí. La tengo. La tengo re grande. Sí, sí, sí. La tengo re grande. Pero en nuestra mano está ser conscientes de esto. Y hacerlo. ¡Se está burlando, cabrón! ¡Se está burlando! ¡Tranquilo! No hay prisa. No hay prisa, pero hazlo. Ni una cosa ni la otra. Ni un extremo. Ni el otro. Ni el, no sé, no lo hago. Ni el, me agobio. Equilibrio. ¿O no? El hater vuelve. Como tenga ganas de editar. Qué puto grande, tío. Ay, Dios mío. ¿Qué se siente eso de follar? Bien. Se siente bien. Es extraño, ¿no? Es como que te sientes lleno. Bueno, a ver, depende, ¿no? O sea, a lo mejor lleno o vacío, depende, ¿no? Claro, a lo mejor te sientes vacío. Pero se siente bien. Se siente guay. Y si quieres probarlo, me puedes. Podemos hablarlo. Para que. O sea, por razones meramente técnicas y meramente profesionales. Bueno, y de estudios. ¿Vale? Inbox, ¿eso qué? No, yo Box no. Yo Box no simpatizo yo mucho. Cato chiste no lo entenderás, pero Box es un partido político. Que bueno, sus ideales pues son un poco de hace 40 años. Ahora habrá aquí alguien de Vox. Vox SSS. ¿Ah, lo conoces? Pues esos. Ahora aquí habrá alguien de Vox y dirá, ¿qué? Hijo de puta, te dejo de seguir. Por favor. Por favor, hazlo. Deja de seguirme. Por favor, hazlo ya. Que sí lo entiendo. Lo sigo en Twitter porque me parecen acertados. Vale. Deja de seguirme, porfa. No lo hagas, que se va el follow age. Y no mola. No lo hagas. O sea, no me. Uf. Es que sabiendo esto de ti, ahora mismo no sé cómo tratarte, tío. Siete meses. Hostia puta. Siete meses, ¿eh? ¿Qué se siente al aguantarme? ¡Ay! ¡No me tomo el Voltaren! Espera, ahora vengo un segundo. Voy a por una pastilla, ¿vale? Que es que estoy súper mal de la espalda.
O sea, tengo una pedazo de contractura brutal. Y me ha tomado una pastilla. Vale, un segundo, que no la he cogido. Un segundo. 7 meses y me vas a echar solo por ser de ultraderecha. que no, quédate. Tú quédate. Era broma. Para ti es broma, porque tú eres especial, cariño. Un segundo. Que me la tengo que tomar porque si no me va a morir luego bailando, ¿sabes? Me va a morir. Hoy estoy fatal de mi cabeza. Hoy que nadie se meta en mi camino. Porque lo cojo como una gamba. Le destrozo todos los huesos del cuerpo en un segundo. Me cago en toda tu raza. ¡Bum! Que nadie te cruza en mi camino. Requetones. Ay, animando aquí. Entrenad de luna a viernes. Para que el viernes empecemos a requetonear. ¡Bum! A toda la reguetona, un saludo. Ya que estoy, me tomo también las de vitaminas y ácido alfa lipoico. Es que está todo muy callado. Sí. Gracias. Gracias, guapetón. Ahora vamos para el Kena, ¿eh? Que el Kena aún nos quedará hoy y mínimo otro más, porque claro, hoy vamos a jugar muy poquito. Y nos falta en el Kena una máscara entera, es decir, bueno, a lo mejor, bueno, es que no sé. No, hoy no. Hoy no da tiempo ni de coña. Hoy no da tiempo ni de coña. Ay. Kena es como Kenneth, pero es mujer. En verdad sí, ¿eh? Kenneth. En verdad sí, ¿no? Claro, el femenino de Kenneth. Keneta, no. Kena. Es que es eso. Es que no es Keneta. Es Kena. Hostia, en verdad sí, ¿eh? Ojo que rayada, ¿eh? ¿Dónde hay más? Aquí. Básicamente soy yo los viernes el... Hostia, pues llámame. ¿Para qué edad? Yo los viernes. Hablamos para quedar, ¿no? Y esas cosas.
Ay, Dios mío. Ay, voy a hacer una cosa, espérate, así puedo hacerlo. Espérate una cosa, mira, espérate, a ver, así puedo hacer esto, una cosa, mira. Ad Astra. Thank you for completing today's commissions. Here is your reward. Que es que había una amiga que estaba conduciendo y tenía 5 horas. Lo que pasa es que parece que ya ha llegado. Entonces, como ya ha llegado, pues no. Se le ha pasado igual, pues si se quiere meter, pero que. Para hacerle compañía, ¿no? Mientras. ¡Para, para! Que me hace copyright. Hostia, el copyright. ¿Qué iba a hacer yo? ¿Qué iba a hacer yo? Se me acaba de olvidar. Hostia, se me ha olvidado qué iba a hacer, tío. No me acuerdo qué iba a hacer. ¡Ah! Subir historia. De que estoy en stream. Hostia, qué empanamiento que llevo, tío. Hostia, la que. Hostia. Hostia, sí, qué pavo que llevo, eh. Llevo un pavo. Es que, tío, no paran todo el día. O sea, no, ni siquiera me he parado un segundo. ¿Sabes? O sea, literalmente, me he duchado, o sea, he hecho ejercicio, me he duchado y estoy aquí. O sea, no para ni un segundo. Y ahora me voy a dar clase, o sea, que no paro. Llevo una empanadilla que no veas, ¿sabes? Ay, Dios mío, qué bueno. Estoy guapo, se me ve el pelo más amarillo. Esto no me gusta. Este es chulo, ¿eh? Es que tengo, se me ve esto de aquí rojo, tío. Y se me ve mal en la foto, ¿eh? Este que se me ve más. Se me ve más amarillo. Parezco un perro, tío. Con esto, parezco un perrito, ¿eh? A mí no me jodas. Parezco un perrillo. ¡No me gusta! Es que no me. O sea, vamos a ver. Escucha una cosa. ¿No puede ser? Ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Quitamos el. Ah, despedimos la Navidad. Despedimos la Navidad. Ay. Quitamos el árbol. Es que quitamos el árbol, despedimos Navidad. Qué mal se me da a mí estas cosas, ¿verdad? A mí, ser influencer se me da muy mal. Quitamos el arbolito. Quitamos el arbolito. Es que yo no sé si es, yo no sé ser influencer. Yo no sé. Qué pesa el chico con el coche. Ay, Dios mío. Es que yo no sé ser influencer, yo no sé. A mí se me da mal ser influencer, de verdad. Te lo digo. Se me da muy mal. Life. Uy, life. Ahí estás. On air. We are going live. Qué guapo este. Tu historia ya está subida. Qué pesa el chihuahua con el collar. Hermano, llevo una hora para comer, tío. Llevo 50 minutos comiendo. No es normal. Sí, está frío, pero no pasa nada. A mí no me gusta la comida muy caliente. Porque tengo mucha sensibilidad al calor y enseguida me quemo. Me gusta más la comida fría. Fría, fría, fría de nevera no, pero del tiempo y tal, a mí no me disgusta. La verdad. A mí personalmente, ¿eh? Es sensible, Hugo, sí.
En serio, ¿eh? La piel, igual. La piel de la cabeza, tal. Igual. Soy muy sensible. Después me pega un puñetazo, ojalá en el brazo, lo que sea, y me la sopla. Pero el calor y tal, me mata. Me mata, tío. Una pregunta muy seria. Porque, por ejemplo, habrá días que sean así, ¿sabes? En plan que... Yo qué sé. Habrá comiendo, jugando un poquito al Genshin, después nos vamos al juego que estamos jugando, ¿sabes? O sea, ¿preferís esto o que no abra? Y que abra solo días que pueda centrarme más, que tenga más tiempo quizás. Sinceramente, ¿eh? Me imagino que queréis que abra, a lo mejor no. A lo mejor me dice, me la sopla en verdad, si no abres. Yo qué sé, ¿sabes? No sé. Pero yo pienso que, joder, que aunque sea poquito, a lo mejor 2 horas y media, y sea para jugar al Genshin, y yo qué sé, ¿sabes? En serio que sea la respuesta, yo qué sé, hermano. Es que yo me rayo con esas cosas, digo, hermano, ya abro para comer, para estar en el Genshin un ratillo y después jugar un poquito. Digo, vaya mierda, ¿no? No sé. Eso es lo que pienso yo, que sé que está mal, ¿eh? Sé que está mal, ¿eh? Pero lo pienso en plan, yo qué sé, tío. Qué aburrido, ¿no? Yo qué sé. Yo es que me rayo mucho. Sobrepienso demasiado, la verdad. Lo sé. Sobrepienso demasiado, la verdad. Pero bueno. Ah. Bueno. Sé tu respuesta. La sé. Ya, sí lo sé. Si es que eso. O sea, son exigencias mías que me pongo yo a mí mismo. ¿Sabes? En plan de. Joder, es que el stream pues tiene que estar mucho mejor, tiene que ser mucho más animado. O tiene que ser así. Y hasta ahora, y si no es hasta ahora, y si no es así, pues no. Para eso no abras, ¿sabes? Yo qué sé, como muy exigente. Y son mierdas que me pongo en la cabeza yo solo. Nadie me dice nada. Soy yo solamente. Yo qué sé, tío. Aunque si te sobran los mocos, mejor no. O sea, en plan, son paranoias mías que me pongo en plan, hermano, pues que claro, si es así, si no es así, yo qué sé, ¿sabes? Y está mal, y lo sé que está mal, pero lidiar con las mierdas de la cabeza es complicado, ¿eh? La verdad. Pero bueno, hay que intentarlo, ¿no? Hay que intentar lidiar con las mierdas de la cabeza. Y que no te ganen. De que ellos no ganen, ¿sabes? No te rayes, deberías salir para ir tú. Más que... Ya, sí, lo sé. Si por eso es, ¿eh? Si por eso es que pienso en más de... Joder. Es que si hago esto, no va a ser divertido o... ¿Sabes? Pero lo que he hecho, por ejemplo, hoy es... No, a ver. ¿Cuánto puedes? 2 horas y media. De hecho, quería abrir a las 4, pero al final... Es que se me va. ¿Yo qué hago? 2 horas y media. Ya está, pues es que yo quiero abrir. Me gusta, a mí esto me gusta. O sea, a mí estar así me encanta, en plan, yo qué sé. Aquí, tranquilito, no sé qué, pim pam. Jugando un ratillo, pasando el rato. Ya está. Pues es que no hay más. Pero eso. Me rayo, hermano. En verdad me rayo, ¿sabes? Pero bueno, sí, hay que luchar. Hay que luchar contra el cabezo. Por eso digo que todo el mundo tenemos rayadas, todo el mundo tenemos inseguridades y todo el mundo, ¿sabes? Todo el mundo. Johnny, la gente está muy loca. ¿Que no es fácil luchar contra la cabeza? Pues no, que va. No. No es para nada fácil luchar contra la cabeza, pero hay que hacerlo. Todos. Porque también la cabeza lo que dice, hermano. Para abrir un ratito, no lo hagas. Y así descansas, ¿sabes? Y es como, a ver, pero sí que a mí me apetece. Yo no quiero descansar. Pero tu mente te dice, relájate un ratito, ¿no? Relájate
Para 2 horas no abras y ya está. Te voy a traer plaquita de hueso con el nombre de tus dueños. Si te vienes. Ay, qué hijo de puta. No, no trae. La he comprado aparte. La he comprado aparte, sí. A ver cuándo me llega. Porque no, si me pierdo algo, claro. No saben cómo encontrarme y tal. qué cabrón. Estos bichos me da un asco hacerme este dominio, tío. Qué asco me da, tío. Es una mierda. Son top pesados, tío. Qué pesado, de verdad. ZZ, Genshin, no sé qué. El Genshin es juego de relajarse, de verdad, ¿eh? Plante pones y se te pasa el puto tiempo volando. ¿Vosotros jugáis algún gacha? Espérate, veis la puerta porque es my father. Voy a estar David, precioso. ¿Cómo está David? Guaverón, ¿cómo estás? ¿Vosotros jugáis algún gacha? Yo la verdad que me he aficionado bastante a jugar gachas y no mola. Escucha, ¿ya en serio? Si no abres o si abres, hazlo por ti primero. Yo sé que al final piensas en la parte de tener, pero si tú estás feliz, te debemos saber igual. También entendemos que no puedes abrir y según el collar se te ve bien. Rollo Ladio Carrión, mira bien. Aquí estamos bastante cansados. Hace 12 minutos que he tenido que currar. Uf, no sé qué es un gacha de esos. Un gacha es esto. En plan, un juego que en lo que se basa el juego es en conseguir gemas o lo que sea, la moneda del juego, para conseguir personajes. Es como tragaperras, ¿sabes? En plan, puede que te salga o puede que no. League of Legends. Sí, a ver. Los cofres de League of Legends sería el gacha. La parte gacha. Gachapón, gachapón. Y gracias, Kere, tío. Gracias por decirme eso, la verdad. Que aunque creas que no, me sirve de mucho, ¿eh? Pues no es lo mismo que diga yo, venga, abre. Que tú me digas, haz lo que quieras. Si tú estás bien, yo estoy bien, ¿sabes? Porque, joder, al final es lo que importa. Que vosotros seáis los que me digáis, tío, abre igual. Si a mí me apetece verte, ¿sabes? A mí me apetece verte. Pero claro, yo pienso, joder, voy todo atareado y la gente también irá con sus mierdas y sin tiempo van a gastar el tiempo en verme a mí, ¿sabes? Y son pensamientos muy negativos, de mierda y sin ningún fundamento, pero que ahí están. Ahí están. Yo no abro ni un cofre, no gasto un duro. Si tú estás bien, yo voy a estar igual. Me alegro por ti en todo caso. Yo ni siquiera le presto atención al juego, que acá estoy curando y me haces compañía. Y eso es lo que es lo que tengo que pensar. Y eso es lo único que tengo que pensar. Que si a alguien le puedo ayudar, si a alguien le puedo detener un ratito, si a alguien le puedo hacer simplemente compañía. ¿Pero qué ha pasado? No, no, no. A ver, que el tiempo que tengo ahora mismo
por diferentes cosas, ¿no? Pues es más reducido porque tengo que hacer más cosas. Estoy muy, muy metido ahora mismo en el baile. Y claro, estar muy metido significa que tengo que bailar mucho. Porque, claro, bailar no solamente dar clases, por desgracia o por suerte. Bailar es que también tienes que ir a sociales, que también tienes que ir a las discotecas, que tienes que estar allí, ¿sabes? Que tienes que estar, pues, que la gente te vea, que la gente te conozca, tienes que hacer cosas. Entonces, claro, es complicado porque no es... No, yo voy allí, hago una hora, doy clase y me vuelvo. No. Tú el viernes, si hay alguna fiesta importante o lo que sea, tienes que ir allí porque la gente te tiene que conocer. Que el domingo hay otra cosa y tienes que ir, pues tienes que ir, ya está. ¿Sabes? ¿Y qué pasa? Que el tiempo me coincide con el tiempo de stream. Entonces, claro, muchas veces me encuentro con que no puedo hacer stream porque me tengo que ir a bailar. Y es como, me cago en la puta. Entonces, lo que mientras te pagan o te haga feliz, las dos cosas. La primera no, solo a veces. La segunda sí. Entonces, lo que está hablando es eso, que si de verdad gusta, que yo aunque sea 2 horas y media y aunque sea muy pronto... Abra, ¿no? En plan, no, sino porque me pongo exigencias yo solo en plan, no, el stream tiene que ser súper entretenido, tiene que ser de tal hora, tiene que ser como mínimo 3 horas y media como mínimo, porque si no es una mierda. O sea, es como cosas que no tienen ningún sentido, pero que se van poniendo en tu cabeza y te condicionan un montón sin ningún sentido, ¿sabes? Y esa es la mierda, que muchas veces pasa eso, que te pones tú solo exigencias inútiles y sin ningún sentido ni razón. Y es como, hermano, ¿por qué coño pienso esto? Si no tiene ningún sentido. Así que estamos dando. En plan, Kenneth me decía eso, que por ejemplo, ahora mismo le hago compañía. Simplemente eso, ya está. Y es lo que a mí me tiene que importar y lo que a mí verdaderamente me tiene que hacer feliz. Aparte de que hacer stream, lo he dicho, que yo el problema no es que diga, no, paso, no quiero hacer stream. No, si es que yo quiero hacer stream. Me apetece, me encanta. Lo que pasa es que... pues tengo que cambiar un poco la mentalidad y un poco la perspectiva de... A ver, no pasa nada, sí, no es así. No pasa nada, sí, no es así. No pasa nada, sí. No es hasta ahora, sí, no es... ¿Sabes? Y quien me decía eso, que la haga cuando apetezca. Que si estoy feliz yo, vosotros lo vais a estar porque me vais a ver feliz. Y ya está. Y que no me coma la cabeza. Y tiene razón. Tiene mucha razón. La verdad es... tiene mucha, mucha razón. Eso es como empezar mañana al gimnasio la dieta. Mejor es quejarse y ponerse barreras que hacer las weas. Exactamente. Es lo que he dicho, que tu cerebro, en plan, dice, hermano, ¿para 2 horas vas a abrir? Descansa, ¿no? No has parado todo el día. Después vas a hacer más cosas. Descansa. Si para 2 horas, descansa. Y es como, no, es que a mí me apetece hacer stream, no quiero descansar. Pero tu mente, ¿sabes? Como que... ¿ves? Es que, claro, como no es así, ¿para qué vas a hacerlo? Y como no son tantas horas, ¿para qué vas a hacerlo? Descansa, ¿sabes? Y tu cerebro como que te condiciona un montón de... ¿sabes? No te voy a decir lo que me apetece a mí, porque eso no puedo. Dímelo y te ayudo, cariño mío. Yo te puedo ayudar. Te puedo ayudar en todo lo que quieras. Y eso, no sé. Y llevo 1 hora comiendo. Llevo... ¿Puede ser mi Cupido? Sí, a ver, yo pensaba en ser tu Romeo. Pero si quieres que sea tu Cupido, pues... bueno, en la friendzone, ¿no? Bien. ¿Está más frío esto ya? Oye, un hueso. Además, es que... sí, puedo ser Julieta si quieres. Me puedo vestir y tal. Puedo ser tu Julieta si quieres. Vale, vale. Bueno, pues, Cupido. Yo soy lo que tú quieras. Se acabó de comer de una vez. Vale, vale. Yo voy... Lo ideal es venirte a bailar. No es broma.
Escúchame, David. Lo hablamos tú y yo. Unas clases privadas. Y te tienes a bailar. Hablamos. Pero sí, amigo. Unas clases privadas. Y no baila. Y ahí se conoce a mucha peña. ¡Ya ha acabado! Pues esto que te ha parecido. La casa me parece una pasada, tío. Creo que si luego voy a ligar a las clases, luego me quieres pegar. No. De hecho, de ir a sociales. De fiesta. A bailar, bachata. No a las clases. A las clases no se va a ligar. En las clases conoce gente. En las clases conoce gente que después puede pasar cualquier cosa. Donde no se va a ligar es en la clase. En la clase no se liga. Sí, otro que salí, coño. Gente casada no le sirve. ¿Gente casada de qué? Yo en las clases tengo de todo. Y en los sociales hay gente de todo tipo. Hay gente mayor, hay gente joven, hay gente muy joven. Hay literalmente niñas de 18 años. O sea, y hay señoras de 50, me refiero, no sé, que de todo, ¿sabes? O sea, niñas abuelas o casadas. No. Mujeres de 20, mujeres de 30, mujeres de todo. Hay de todo. Hay absolutamente todo. ¿Que tú te apetece? No me lo vendes bien. Yo sí. Te estoy diciendo que hay de todas edades. Mejor no te lo puedo vender, ¿no? ¿Cómo se vende mejor? Ad Astra avisos. Vale, no. Que ya recogí esto. ¿He hecho el Stone Terror? Sí, ¿no? Ah, no. Pues lo hago. Mejor no te lo puedo vender. Si dejas que me lo piense, te hago un marketing mejor. Sí, sí, dejo que te lo pienses. Pero si quieres conocer gente, es el mejor sitio. Sociales y las clases son el mejor sitio para conocer gente. Porque vas a conocer a mucha gente. Mucha, mucha, mucha gente. Sé conocer gente. Tal. Dovalin. Divalin. Ah, no, Divalin. Mucha gente igual a buen COVID. Sí, también es verdad. También es verdad que hay un poquito de arimo de, ¿no? Un poquito de COVID. Un poco de cockpit. Y no mola mucho, pero bueno. Está regular, sí. Yo el otro día me hice un antígeno, si bien. O sea, estoy perfecto, ¿sabes? Porque yo qué sé. En contacto con un positivo, no sé qué, cosas así, ¿sabes? Y en plan, hostia. ¿Me ha tocado lotería o qué? Pero no. Estoy perfecto. Estoy perfecto. No sé si mejor la cosa en un par de semanas. Pues a ver, tío. A ver, porque vaya telita, tío. Independiente de que vayas a bailar o lo que sea. Sí. ¿De que vayas o de que vaya? Yo sí voy a bailar, pero tú. Claro, ese es otro problema. Que yo estoy de manera, entre comillas, ¿no? Obligado a ir a bailar. Tú me dices a mí, COVID, ya, ¿y qué? ¿Y qué hago yo? ¿Y qué hago yo? En acabar de jugar al Genshin, ahora quitaremos el arbolito y pegaremos el póster de Sergio. Además, cuando quitemos el árbol se va a ver de puta madre el póster, tío. ¿Por qué no buscas un cura y ya? No pillo la referencia. ¿Cómo con cura? Yo quiero ver la película de Spider-Man y me parece que está difícil la wea.
A ver, parece que los cines están muy bien, ¿eh? En plan, que están bien separados, sabes, que está bien hecho, que no estás junto con la gente. Entonces, el cine, entre comillas, no está del todo mal. La cosa es cómo limpien y tal, ¿sabes? En plan, qué tal limpien los sitios y esas cosas. No sé. Eso ya no tengo ni idea. A ver, a ver. Vente para acá. Vente para acá. Ey, dámelo ya. El póster de Sergio es un arroyo. ¿A qué es Sergio? En póster con pose sugerente. ¿Te imaginas? Estaría guapísimo, tío. Estaría guapísimo, tío. La verdad es que la gente va sin mascarilla y compra pomitas porque así no se la ponen. ¿Cómo? Ah, claro, la gente se pone a comer, ¿no? Ya. Qué hijos de puta. Qué hijos de puta. Ya, yo qué sé. Creo que esta semana había cocina la película de Spider-Man, sí. Bueno, ¿esta semana? O la anterior. Sí, es que yo también quería ir. Yo también quería ir, pero bueno. Y la de Matrix. ¿La de Matrix cuándo está, tío? Hostia, ¿la de Matrix cuándo está? Vamos los tres, ¿te imaginas? Qué guapo que estaría eso, tío. Qué guapo que estaría ir los tres, tío. Hostia. Estaría brutal, tío. Siempre nos quedará Discord, ¿no? Pero... siempre nos quedará Discord y la página de nuestros amigos, ¿no? ¿Sí, esto, cabrón? Ya me ha puesto un virus. Ya me ha puesto un virus, tío. ¿Qué es eso? Cool not fetch link info. No link info found. Hostia. Del 14 al 16. ¡Ah! La han vuelto a poner, entonces. Ah, cuando yo miré no estaba, ¿eh? Cuando yo miré no estaba, tío. ¿La habrán puesto ahora? Porque solo ponían... ¡Ah! La han vuelto a poner. Del 14 al 16 de enero. ¡Oh! Pues yo quiero ir. Claro, es que yo había quedado con... Madre mía, es que de verdad. Vale, pues se lo voy a pasar a mi amiga. Porque yo ya había quedado con ella. A ver. ¡Ah! Y una de miedo. ¡Scream! ¿Cómo? ¿Cojones? ¿Y la de Matrix? David, yo ya había quedado con mi amiga hace dos meses para verla. Hace dos meses no, pero hace un huevo ya. Si quieres enseñar la conversación. Que me dijo, quiero ir a ver Spider-Man, no sé qué. Hemos intentado quedar, no hemos podido. ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? Prefiero que me sientes la amiga. Si yo ya había quedado hace tiempo. ¿Y Matrix? ¿No está Matrix, tío? Uncharted. Próximamente. Es un golfo, seguro que la quieres para ti. No. No la quiero para mí, no la quiero para mí. Guarro. Mándame un audio a mí que ponga guarro. O sea, dime guarro o algo. Y lo pongo en el stream. Ahí le pasa la info para que vaya con la amiga. ¿Qué cara? Qué duro, tío. Qué duro. No se lo ha pasado. Así es. Y es que encima ni disimula. ¡No! Pero ¿cómo va a disimular? ¿Cómo?
A ver, si ella ya me ha dicho de quedar hace tiempo, ¿yo qué hago? Ay, tremendo bocatas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tremendo bocatas qué es? Encima ni lo disimula. Lo segundo, la segunda URL que te pasé. Ah, coño, a ver. No lo he visto. Hostia, ¿eso es lo de allí? Hostia, qué amarillo, ¿no? ¿Eso es lo de allí? Yo de allí probé algo. Probé la hamburguesa de allí. Muy buena, ¿eh? No está mal. Yo probé la hamburguesa de allí y muy bien, ¿eh? Nada mal, la verdad. No está nada mal. Pero me estás hablando con David de eso. Te pasa la info y tú vas a apoyar comida a mí. ¡No! No he dicho eso. He dicho, hostia, no sabía que estaba. Uy, espérate, perdóname. He dicho, uy, no sabía que estaba. Estilo Ibérica Grill. No, hombre. Estilo Ibérica Grill, no, coño. Que va, que va. Tipo hamburguesería de tu pueblo, ¿sabes? Algo así. En plan, que está bien, está buena. Ya está, ¿no? Hago un poco de abismo, ya que estoy aquí, ¿no? Hago un poquito de abismo, ¿sí? Sí, hago un poquito del abismo. Ya que estoy, que si no, se me va a olvidar. Se me va a olvidar. Ah, por cierto, mira. Mira lo que me ha llegado. Coño, coño. Mira qué chulo, mira. Son como... Es como... Son iconos. Un marcianito, una estrella, un sol, una luna. Y pone... Traveling in space. ¿Listo? ¿Está chula? Burger Mix. Algo así. Tipo Burger Mix. Burger 37. El rollo... Burger 37. Igual. Blanc. Está buena. Así, así. Lata en el clavo. Rollo Burger 37. Es porque te voy a hacer... en este mundo. No, pero fuera coña. Si yo no hubiese quedado con mi amiga, ¿sabes? Le diría a David, tío, vamos a ir. ¿Sabes? Pero claro, mi amiga hace ya... no sé, hace como un mes. Vamos a ir, tal. Hostia, no podemos. Vamos este día. Joder, al final no podemos. Vamos a ir no sé cuándo. Al final no podemos, ¿sabes? Ahora siempre quedas con amigas. Conmigo no. David, si yo estoy en stream o bailando, no hago más con mi vida. No hago más. ¿Vente a bailar? Es que de verdad. Es que de verdad, no se puede contigo. A ver, hostia, no me acuerdo de los equipos. Nunca me acuerdo de los equipos, tío. Qué pereza. Sí, claro, Abel, te... Sí, claro, te creo, Abel, guiño. No, tu amiga, cuando haya que poner más RAM en ese PC... Es broma, me gusta escucharte. Vale, cuando haya que poner más RAM o algo... O más RAM, en más de 32 RAM... Más de 32 GB de RAM, creo que no, David. Cuando haya que poner más RAM o poner algún disco duro o algo... le aviso a ella, ¿vale? Vente a bailar, ¿no? Tráeme a mi acompañante y me lo pienso. ¿Vale? ¿Yo te traigo? ¿Pero qué problema hay? Pero si yo siempre voy con muchas chicas a bailar. Yo siempre voy con amigas a bailar. Con amigos no. Voy con amigas. Voy con un amigo. O sea, acompañante siempre tienes. Yo quiero mi chica para bailar. Es que tú, de verdad. Yo quiero la mía. No hay mía, hay muchas. Quiero que la cambien. Eso es imposible. Eso es imposible. Tu chica va a bailar con todos. Y tú vas a bailar con todas. O eso deberías. Con todas. Con muchas. La descarga de Google, la RAM. Escúchame. Más de 32 de RAM. No, no. O sea, qué locura, tío. Pues mientras ella baila, yo grabo. Bueno. Está perfecto. Xianling, Benek, Tartaglia, Sacarosa. Fuego, fuego. Fuego, 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 Tartaglia. Vale. Y este, el de Xiao. Fischel. Vale, a ver cómo me acuerde. Párate. Párate, que aún me acuerdo. Aún me acuerdo. Aquí era. Xianling. El Tartas. Aquí era. Xiao. Aquí Sacarosa. Sacarosa. Y aquí.
Benito. Y aquí. Fischl, Zongli y. No me acuerdo. Ah, y Jin, para curarme. Eso es. ¿Qué? Todo chulo, siempre voy con muchas chicas a bailar. No. Friends give his girl while recording. Eso tiene 100 millones de visitas en YouTube en 10 días. Sara stream bailando. David de cámara. Friend give his girl while recording. ¿Qué pasa? Ah, vale. Ay, Dios mío. Pues nada, ¿no? Se viene stream con David. No sé si sabré bailar, pero el humor ya lo llevo yo. Claro, claro. Pues esa es la idea. Esa es un poco la idea. Y la actitud de querer pasarlo bien y ya está. Es esa. Y no otra, la actitud que hay que tener. Y a ver, es que claro, lo que pasa es que, o sea, cuando hablas fuera del ambiente del baile, decir que vas con muchas chicas es como, hostia, qué chulo, ¿no? Va con un montón de tías a bailar, pero claro, no es que no son tías, son chicas con las que voy a bailar, punto. No que me las ligo, no, son mis amigas, ¿sabes? Es que, yo sé que cuesta mucho de pillar, porque el no estar acostumbrado a esto es como, ya. Te la vas a ligar. Que no. Que no me la voy a ligar. Que es que son mis amigas. Arreglar ahora. Que no. Si yo no tengo nada que arreglar. ¡Hostia! ¡Hostia, domingo! Hostia, yo no puedo. ¿Ves? Me está diciendo tal. Yo creo que puedo el domingo. Yo el domingo no puedo. Yo puedo sábado. Te jodes, dile que el domingo puedo yo. Que voy con ella. Ay, Dios mío. Qué cabrón. Vale, eso lo digo. A ver qué opina. Mira que yo no puedo, ¿vale? Pero va un colega para sustituirme. Y nada, así os conocéis, ¿no? Que es muy bajo el chaval y seguro que os caí genial, ¿vale? Así que nada, ya... Tú y yo ya nos vemos. Tú ya me cuentas qué tal. ¿Qué tal con él? Ay, Dios mío. Y que estoy descojonando con la risa de él. Es que me imagino la situación en plan de hola, soy colega de Abel y nada, para ver la película juntos y tal, que nada, pues espero pasarlo muy bien, que esté muy a gusto y tal. O sea, me imagino la situación todo incómoda, ¿eh? Si estuviese allí serías un bucle. Vaya bestia, la puta risa. Me tienes que hacer, mira David, me tienes que hacer un audio de llamándome guarro y un audio riéndote. En plan, yo que sé, algo que te haga gracia y dices, hostia, voy a reírme. Y te graba, ¿sabes? Y yo lo escucho. E incluso lo ponemos en stream. ¿Sabes? Lo ponemos en stream. Te lo digo. Yu, 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 yu.
¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? ¡Bom, bom, bom! Bom. ¡Para! ¡Bom, bom, 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 bom! ¿Te acuerdas de que... ¿Te acuerdas de que venía con Abel? Pues no se va a poder. No vengo yo, mucho gusto. Coche, se baja la persiana y a dormir. ¿Cómo? Coche, se baja la persiana y a dormir. Parece una obra de teatro, ¿no? En plan... Coche, se baja el telón y a dormir. ¿Pero guarro con mi voz o con modo torrente? Con modo torrente. A ver, me gustaría con tu voz. Pero con tu voz, haciendo torrente, tiene que ser la polla. Ah, en verdad, me gusta más con tu voz, ¿eh? A mí es que torrente me da grimilla. O sea, me da como... No sé, me hace sentir raro, ¿sabes lo que te digo? No me hace sentir muy cómodo. Hostia, vaya hostia me acaba de dar, chaval. Pum, pum. Ay, vení para acá. Aquí. Eso es. Mira, yo reviento. Mira, yo te reviento, pum, pum. Pa. Me voy a mediar con este. A no ser. Pi. ¿Tengo nota de voz? Ah, no. Sí. Hay nota de voz, ¿eh? Gente, nota de voz, ¿eh? Tenemos nota de voz, ¿eh? Tenemos nota de voz del señor David. No pasa que... Torrente da como grimita, en plan... Da como asco, ¿no? Bueno, en realidad lo que consigue el personaje, ¿no? Da asco. En plan, típico cuñadísimo. Que dan ganas de partirle la puta boca. Boom, en la boca. Boom. 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 Y la risa, pues ya cuando me salga. Claro, la risa es complicado, ¿no? La risa tiene que surgir. Obviamente. Ay. Sí, no, a ver si la fuerza. No. Forzarla no, tiene que surgir. Tiene que surgirte una risa natural. Tiene que surgir, obviamente. Pum. 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 Uy. Pim. Espérate. Tarde. Hostia. Vale. Párate. Pum. Pum. No llevo yo un buen equipo para este tío. ¡Párate! Sí, pero si luego los abonéis en YouTube, veis así siempre, claro. Sí. Por supuesto. ¡Por supuesto! ¡Párate! Joder. ¡Ah! Te cargan energía, vale. No. Vale. Vale. ¡Para! ¡No! Ah, me lo he cargado. Sí, lo he dado, sí. ¿Puedo poner la risa ahora en directo? ¿La puedo poner ahora o no? O sea, la risa no. O sea, lo que me has dicho. Lo que me has puesto. No. Guarro. ¿Todo tímido? Guarro. Chaval. Eres un guarro, cabrón. Un guarro. Qué asco me da el puto torrente, ¿verdad? Y es que me da un puto asco, tío, ¿verdad? Qué asco más grande.
qué asco. Qué asco más grande, tío. Boom. No moverse, no moverse, no moverse, no moverse. Gracias. Muertas. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto. Acercarse a mí. Boom. Acercarse, acercarse. Boom. Kaboom. Kaboom, boom. Lo pondré, lo pondré, lo pondré. El segundo lo pondré, el de Werro. Ese le voy a poner, ese voy a poner stream. El otro no. Se va. Es que me da un asco, tío. No quiero tener. No quiero tener a. No quiero tener a Torrente. No quiero tener a Torrente en mi stream, no, no, no. A ver, 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 a ver. ¿Dónde está Xian Ling? Aquí. Xian Ling. ¡Perro! No, esto no es. Ay, me duele un poco la barriga, Xian Ling. ¿A quién tenía puesto aquí? Después de un perro, puedes poner un guarro, claro, claro. Pero, ¿cómo que después? La que te refieres con después. ¿Cuál era el segundo? ¿Cuál era el segundo personaje, tío? Hostia, no me acuerdo, tío. Aquí yo sé que es. Ahí para. Xiao, Fisher, Zhongli, Jin. Tartaglia. Tartaglia. Sucrose. Y Benito. Benito Camela. Benito Camela. Me gusta dos minutos. Ya vengo. Vale, guapo. Vale. Yo estoy aquí con el fucking abismo. Me toca los huevos hacer el abismo, tío, siempre. Qué poco me gusta el abismo, la verdad. No es una cosa a mí que diga, uy, qué ganas tengo de hacer el abismo. La verdad es que no. Para. Joder. Muerto. Ah. Bueno, estoy bien. Estamos bien. Joder. Joder, joder, que me muero. Cabrón. Ay, Dios mío. Qué pereza me da el abismo siempre. Vale. 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 Y tú, por último. Muerto. Ay. ¿Verdad que me da una sucros? Pongo un 20. Y bien. Pero así, tío, qué coñazo. Es que esto está girando el coñazo, tío. Vale. No tengo escudo de Zhongli, eh. No tengo escudo de Zhongli, eh. Cuidado. No tengo escudo de... Vale, ya está. Vale. Rotación, rotación. Vale. Muere. Hijo puta. Muere ahora. Oye. Oye. Piso 10. Piso. Piso.
Piso, 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 piso. Nada, parece ser que el destino no quiere que yo vaya a ver Spider-Man, a no ser que sea con David, parece ser. El destino, llámalo vida, llámalo... Llámalo, pero llámalo por favor. Ahí. Boom. It's gonna hurt. Muerte, por Dios. Muero. Vale, ya está. Qué pereza de abismo. Vete para allá. No, no mova, no se mováis. No se mováis. Muchas gracias. Boom. Ta. Ta. Saltamos, saltamos. Me quiero comprar el Conde Jade, tío. Ojalá. Ojalá tener más gemitas. Unas cuantas protos más. Y pillar el halcón de Jade. Eso sería la puta polla. Pero de las veces que he tirado para conseguir un arma, solamente he tirado gemas, tío. Solamente he tirado protogemas, tío. Solamente. Jamás he conseguido un arma que quiera yo y que diga... Hostia. Así que paso de tirar protogemas porque es que es una puta mierda el tema de las armas. El tema de la... Joder. ¿Vale? Vale, fuego. ¿Puedo conseguir la ulti de Xiangling? ¡Ah, el electro quita las ultis! ¿Vale? Vale. Vale, 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 vale. ¿Para la curita? ¿Curita? ¿Curita? ¡Ay, no me quites la ulti, cabrón, hijo de puta! No me quites la energía. Vale. Ah, bueno, se está muerto ya. Está muerto. Está muerto. Ya para allá. No moverse, boom. Vale. Está muerto ya. Madre mía. ¿Cómo se nota el equipo que está bien subido y el que no? ¿Cómo se nota? Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Retiramos esto. Esto. ¡Pum! ¡Pum! ¡Relax! ¡Relaxate! Un escudo de Zhongli aún. Para. No gires más. No gires más que te mareas. The end. Ya está. Piso 10 hecho. Lo máximo que he llegado es al 11, tío. O sea, al 12, perdón. Nunca he conseguido pasar del 12, tío. Nunca he conseguido pasar del 12. Nunca. A ver. Xianling. Lo acabo de hacer y no me acuerdo, tío. Xianling. Este de aquí. Más. Porque nunca me acuerdo, tío. Sacarosa, pero creo que voy a coger un Venti.
Claro, pero sin sacar osa. Ah, bueno, sí, puedo curarme. Sí, me curo con el Benito aquí. Y aquí me pongo a Xiao. Pues al conde salvaje, que pasa, Ironín, guapetón. Gracias, gracias, guapo, por el hosteito. What's up? Aquí estoy, tío. Buena sudadera, es camiseta, tío. Es una camiseta. Es, bueno, es pijama en realidad. Pero está guapísimo, sí. Es de Marvel. Y el pantalón también. El pantalón es gris. Y ya. Tiene aquí una marca aquí de Capitán América, un escudo. Es que, tío, después voy. Después tengo baile, entonces quiero hacer stream. Entonces, bueno, lo hago más prontito. Y aunque sea de Genshin y tal, y a lo mejor si eso entramos al Kena un ratito, lo que sea. Pero bueno, algo es algo, ¿no? Algo es algo. A ver. ¡Ajá! ¿Qué pasa, Lupe? ¿Lupe, has recuperado la cuenta o qué? ¿Qué pasa, guapa? Gracias por el hosteito. ¿Has recuperado otra cuenta? ¿Quién iba aquí? Me acuerdo quién iba aquí. Ah, sí, esta. Pero en vez de esta, ¿por qué no pongo a la... esta? No, no, no. Así. Y... Sí, sí. ¡Oh, ojito! La puedo recuperar. ¿Y con la otra que va a hacer? La va a dejar ahí, ¿no? La otra cuenta. Pon, Lupe, pon exclamación followage. Followage. Con G. ¿Quién va aquí, coño? Se me va la cabeza, tío. A este y... esta. Pon exclamación followage. Ah, sí. Ah, ¿se lo puedo poner a alguien también? Ah, qué guapo, no sabía. 4 meses, que me sigue. Que me sigue Lupe. 4 mesazos. Hace que me sigue Lupe, ¿eh? Vale, para este sí, para este. Para este es indispensable tener esto de aquí. Uf, qué gusto, Dios mío, qué gusto. Cuatro meses, tío. Creo que algunos jóvenes no, y otros sí. Ah, no sabía. ¿Y tú qué tal, Ironic, tío? ¿Qué tal, guapetón? ¿Cómo estás? 4 meses, Lupe. 4 mesazos, Lupe, ¿no te cansas de mí? O sea, no... no te aburres y tal. Porque soy un pesado. O sea, yo qué sé. Muérete. Muérete. Ahí estás. Pues del día 1 hasta ayer, como en la mierda absoluta. Hoy al 1000. ¿Y eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado, niño? ¿Qué problema hay? ¿Qué ha pasado? Necesito para luchar contra Dios. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué...? ¿Qué te pasaba, nene? Uy, que me he caído encima de aquí. ¡Ah! ¡Qué hueveo! O convertirme en él. Pero fuera coñas, ¿qué ha pasado? Una cosa de mierda, pero de repente se acomodaron como demasiadas. Ya. Ya. A veces pasa. A veces pasa eso. De hecho, yo estoy un poco así, ¿no? En plan, que se me acumulan 200 cosas y es como que no puedo... asimilarlo todo rápido y la vida me va a ir muy rápido y sabes, es como me estoy agobiando una poquina. En veces pasa, sí, en veces pasa. Así por aquí, vale, guapo. En veces pasa que te lía todo, no sé qué. En veces pasa, sí.
¡Ojo, no ángulo! ¿Qué pasa, mi niño? Ya he puesto el vídeo, Alex. Ya lo he puesto en stream. A ver si te gusta el nuevo ángulo. ¿Te mola? Y está guapo, ¿no? Y está chulo. Este monitor que veis aquí... ¿Sabéis lo que quiero hacerle? Quiero poner el Batocera. Que Batocera es como un sistema operativo... Que lo que se utiliza es ese sistema operativo de algunos de algunas máquinas de estas de jugar. De jugar, me refiero, de rollo máquinas retro, ¿sabes? Y le quiero instalar algún portátil, pero creo que no. A lo mejor se lo instalo al otro ordenador mientras que lo vendo. O bueno, primero el portátil, ¿no? A ver si... Un arcade, eso es. Y con esta tele, que se ve rollo arcade a full, brutal. Pero qué fascinante de AUPA, todavía tiene árbol puesto y el dedo pone que lo ha quitado. No, no. Yo he dicho en el stream que en acabar de jugar al Genshin, quitamos el árbol, ¿vale? O sea, que ya lo quitaremos. Ahora quitamos el árbol y vemos un poco cómo remodelar la habitación. Porque claro, cuando lo quite, ahí va a haber un vacío brutal. Ahí va a haber un vacío increíble. Y no sé cómo yo ahora, cómo remodelar la habitación porque... Ahí va a haber un hueco que no veas. Y no sé cómo ponerlo. Y chal y chal. Para que quede guay, ¿sabes? Así que ahora un segundillo. Que voy a acabar ya. El mismo vacío que dejaste en mi corazón. Qué gusto. Ponga la bici que usa en stream. Está ahí. Lo que pasa que... A ver cómo lo ponemos, ¿no? Si me dais un segundillo, lo hacemos ya. Y me ayudáis a remodelarla. Y a ver cómo lo... Cómo pinches lo ponemos. ¡Para que me matas! ¡Y se muere! Me cago en la puta madre, tío. Sala 2. Nada, tengo que reventar. Otra pizarra. A ver, otra pizarra se va a venir, ¿eh? Otra pizarra se va a venir. Porque hicimos la coña, tal. Y al final hemos llegado a la. Al goal de la pizarra nueva. O sea que la pizarra nueva os la debo y se va a venir. ¿Cuándo? No sé, en poquito. Se va a venir. Dame. Energía. Ahí estás. Da un poquito más de energía. Ahí estás. Da un poquito más. Ahí estás. Venís para acá. Hostia. Cúrate. Vale. Dos mil y pico cada tiro, ¿eh? Eso, que ahora... dan un segundillo y lo hacemos. Perdón, ¿eh? Que esto requiere de bastante concentración si no quiero morir 200 veces. Vale. Ahora estoy... ¡Ah! Mucho mejor que antes. ¡Pum! ¡Clash! ¡Pum! ¡Clash! ¡Pum! ¡Muerto! ¡Ay! La cosa es... ¿Qué hago con todos los nombres de la gente suscrita? ¿Sabes? O sea... Porque yo los fui apuntando y tal... Y los he ido guardando en el calcetín. Ahora acabo con el calcetín. ¿Lo vendo en Wallapop? ¿Lo subasto? ¿Qué hago yo ahora con el calcetín? Esa es una pregunta importante. Bueno, acabo con el calcetín y acabo con todos los nombres que hay dentro. Porque hay varios. ¡Bum! ¿Está como?
Alex, subiré el vídeo. Se lo está todo. Subiré el vídeo a Instagram. Luego. Antes de irme a bailar. Subiré el videito, ¿vale? Ay, se acaba ya. ¡Ojo! Está guapo, cabrón. Está muy guapo, tío. Está muy guapo. Me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado. De verdad. Me río un montón. Me río un montón. Y la gente aquí igual, ¿eh? La gente que la ha visto antes también se han partido la polla un montón. Está muy guapo. Morios, vale. Vale, me queda una sala. Y quitamos el árbol. Ponemos contador en 5 minutos. Quitamos el árbol. Que es el primero de muchos. Y la última parte, lo de... volverá el hater cuando tenga ganas de editar. Qué cabrón, tío. Qué bueno. Pero es que es obvio, o sea, si no tiene ganas de editar, no te puedo poner a editar. Es que eso es así. ¿Me quitan? Ah, no. Estaba yo flipando. Necesito... Vale. 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 Joder, coñazo, ¿eh? Vale, boom. Te curas. Cúrate. Cúrate. Muere, 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 muere. Vale. Cúrate. Hostia, estos no. Hostias. Para. Hostias. Esto no. ¡Ah, esto no! ¡Muro! ¡Párate! ¿Me he muerto o no he muerto? ¡Cúrate! ¡Cura, cura, cura! ¡Madre del señor! Estoy muertísimo. O sea, es que es imposible que me pase esto sin Bennett. Esto es imposible. Imposible. Ya haré esto. Ya haré esto. Hermano, ¿esta es una mierda? ¿Qué cojones, tío? Cada inteligencia emocional es una idea para mí. Qué guapo. ¿Qué pasa, Jota? Precioso mío, ¿cómo estás? Tú sí que te has perdido. ¿Cuándo que tú? Jota puto, ¿qué pasa, Geno? Guapa, ¿cómo estás? En ese momento supo que la cagó, hermano. Es que qué mierda de sala, ¿no? Hostia, para poder pasarme esa sala, tuve que cambiar el equipo, tío. Qué pereza me da, tío. Muy bien. Gracias por el hosteíto, guapa. Vamos a quitar el árbol, ¿vale? Y me ayudáis a reorganizar un poco lo que es la habitación, ¿vale? Porque ahora mismo se va a quedar ahí y tal. Vamos a poner el póster que me regaló Sergio. Vamos a poner el póster que me regaló Sergio. Sergio, encima segunda mitad de bastante. La segunda mitad, claro, esa era la primera mitad, ¿no? Hostias. A ver, espérate un segundo. Espera, a ver. Genshin Impact. A ver, espérate. Podría decirme que voy al dentista. Uy, ¿y eso? Abandonar. Espero que esté todo bien, guapa. Y que no sea nada. A ver. Hostias. Hostias, ya ves. ¿Y el 12? Hostia, el 12, chaval. No, sabuesos no.
Hostia, el 12, chaval. Oni y Sabueso. Hostia, qué pereza de abismo, chaval. Qué pereza de abismo, chaval. Ni la primera sala, ya ves, chaval. Qué puta pereza, ¿eh? Geno, espero que esté todo bien, guapa, ¿eh? Espero que esté todo bien, que no sea nada grave, que sea algo rutinarios. Esas cositas. Vale, vamos a quitar algo, ¿vale? Si me habláis o hosteáis esas cosas, a lo mejor no lo veo, ¿vale? Pero quedarse, porfa, que necesito que me ayudéis a reorganizar un poco la habitación. Se viene. Se puede ver. Y chicos. Voy a recoger los nombres. Voy a recoger los nombres. Voy a recoger los nombres. Te lo voy a coger. Esto por aquí. Mira, aquí están los nombres. Aquí están todos los nombres, tío. Mira. Mira qué locura. Qué guapo. Ahora que no nos escucha, qué culo tiene este hombre en pijama, ¿no? No te escucho, pero te leo. Mierda, mía. Qué calidad de streamer. Leo el culo. ¿Qué hago con esto? Es que es precioso. ¿Qué hago? Pero ya no es Navidad. ¿Qué hago? Ya no es Navidad. Es que soy daltónico de palabras. No sé qué hacer. Lo tira por la ventana. ¿Qué no? Imagina, no, hombre, no. Lo dejaba para la próxima... Sí, sí, a ver, obviamente lo voy a guardar para la próxima Navidad. Pero que... Se quedan 350 días. Pero que no sé dónde ponerlo. Voy a ir quitando las cosas y ya veo, ¿vale? A ver, espérate. Voy a quitar el LED también, ¿eh? El LED también lo quito. Putada, en verdad. Esto no la polla. Mira qué mono. Mira qué cosita. Mira, mira, mira. Mira qué monada. Hay más nombres por aquí. Hay más nombres por aquí. Ya no hay más. Ya no hay más nombres. Voy a quitar todas las bolitas. ¿Verdad? Momento, momento. Un segundo, ¿eh? Dame un segundo. Voy a por la caja. Voy a por la caja porque si empiezo ahora a dejarlo todo en el suelo, me cago en todo, ¿sabes? Un segundo, ¿eh? Me fliparía que un día se mude sin avisar y use este fondo en un croma durante meses. Esto ya es mío. Se puede abrir. Se viene. Hola. Vale, vamos a guardar las cosas, venga. Adiós, Navidad. Adiós.
música mientras, ¿no? Va a poner algo de música mientras. Me apetece algo de música. Rollo. La oís, ¿no? La oís, ¿no? Temazo, ¿eh? Dice, if I seduce you, babe, si te seduzco. Tendrías que haber puesto algo de Howling para hacerlo temático y volar en la cabeza a alguien cuando me trico. Nombre por aquí, mira, padre. Bueno, que se ha cambiado el nombre. Están por aquí. Sí, lo tengo en la espalda. Lo tengo aquí tatuado. Tu nombre. Lo tengo aquí en la espalda. Y Alex, el hater ya no podrá decir que yo no he hecho Raining Clouds. O sea, que ahora ve el hater de que me hatea porque Raining Clouds ya lo hicimos.
Coño, es una L y una E. Claro, Alex. Sí, sí. Tiene su intención de ofender. ¿Qué tiene en el culo? ¿Qué tengo de qué? ¿Pof? ¿Pof? Ah, esto. Es la etiqueta. Es la etiqueta. Ah, es la etiqueta. El hater encuentra sus maneras, así que tranquilo. Vale, vale. En 1-3. Nuestros ojos. Y buena etiqueta. La cosa es... Estos LEDs, ¿dónde los pongo ahora? ¿La caja? No, fuera coña, no pongo. ¿Algo? O con los demás adornos, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí. Sí, ¿no? Aquí no, aquí a lo mejor LEDs, ¿no? No sé, ¿dónde los pongo, tío? Muy indeciso. Ahí mismo, ahí pensé que para guardarlos. O sea, los adornos sí. Sí. Los adornos son para guardar. Digo los LEDs. En la pizarra, buena idea, ¿eh? Pero claro, depende de dónde ponga la pizarra. Ay, no. Bueno, por no tengo, no hay LEDs, madre mía. Hay 5 metros, ¿eh? Son 5 metros, ¿eh? Puede que más, no, son 5 metros.
No creo que sea, no sé en qué momento. Se transparentan un poco esos pantalones al conte. Mano, deja de mirarme el culo, tío. Deja de sexualizarme. Ay. ¿Y el conte me da un chicle? Sí. Uno y más. Por cierto, timing. Esta canción se llama Sara Chicle. Sara Chicle. No tiene ese paquete. Vale, se va al árbol, ¿eh? Adiós, arbolito. Y se fue a Navidad. Adiós, adiós. Adiós, Navidad. Navidad. Bachata. Hasta la próxima. Esperemos seguir aquí, ¿no? Y volver a ponerlo. Este o otro. Quémelo, no, hombre. Me tengo que ir al contu. Adiós, Ironi, guapo. Adiós, precioso. Párate. Para un momento. Esto no entra ahora. Ahí. Esto luego lo recojo el toro. Vale. Claro, ¿ves? Ahora hay un hueco a la izquierda. Yes. Ahora hay un hueco a la izquierda brutal, ¿sabes?
Ahora falta aquí algo, ¿no? A la izquierda. Pon la pizarra ahí. Policía, es culpa mía. ¿Compré un árbol? ¿Compré un árbol navideño, qué? El árbol siendo ahorcado, ya me te curas. Yo estoy aquí. ¿Y Let's por aquí? Por aquí Let's. Aquí. O sea, por aquí. Let's por aquí, ¿no? Ya, pero claro, ¿sabes lo que pasa? Que si pongo Let's en la pizarra, yo es una silla, yo esto lo tengo que mover. Sí o sí. ¿Sabes? De la otra manera, si los Let's se quedan ahí, o sea, si la pizarra se queda ahí, sí que puedo ponerlo con Let's, ¿eh? ¡A la mierda! ¡Hola, Gigi! Estafador. Gracias.
creando. Es una mierda. Es una mierda darle así. No me gusta. Ya veré qué hago. No me gusta. Vamos a poner esto aquí. Tengo una idea, dime. Coméntame. La silla no se mueve nada. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? ¿En esta silla? Ah, coño. No me troles, cabrón. Gigi, aconséjame. ¿Cómo pongo los LEDs, tío? O sea, ¿qué le puedo añadir a la habitación ahora? Porque quita el árbol y se ha quedado todo muy vacío. ¿Sabes? No, 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 sí, la voy a comprar, ¿eh? La voy a comprar, ¿eh? En serio. De hecho, hoy quería haber ido y no he podido, pero sí. La voy a comprar, ¿eh? Lo más seguro es que mañana la compre. Lo más seguro. Yo miro que si iba a poner LEDs en el librero, debería poner algunos adornos adentro. Pero solo mi opinión. A ver, si la cosa es que está lleno de libros. Esto de aquí está lleno de libros. Lo que pasa es que no se ve. ¿Sabes? No sé. Enrollate con los LEDs. Yo si quieres me enrollo contigo. Pero con los LEDs no. Y no, tú te fuiste conmigo y yo. Oh. Oh.
Ay. Los leds en el culo. A perros con RGB. Visto que está saliendo con mozas, ya me has olvidado lo difícil con los leds en la silla. En la silla. En esta silla. Mira el VIP. Es que la silla no, porque son cosas que muevo. Son cosas que no voy a mover, ¿sabes? Tú te fuiste conmigo y yo. Se dice lo de las mozas por lo de ir a Murcia. Surgió y tal. Y se lo dije a Gemma y tal, que ya. Que ya quedaríamos bien. Porque yo quiero quedar con vosotras. Que vayamos a comer o cenar pizza y tal. Y hacerlo bien, ¿sabes? En el micro. Que va, que va. Qué rayada en el micro, ¿eh? Qué rayada en el micro. Una cosa, ¿y si pongo esto en el suelo? Espérate. ¿Queda guay? ¿Queda bien? Llévalo malas a tu izquierda. Ah, más a mi izquierda. O sea. ¿Más para allá? Más para allá. Y aquí, por ejemplo. ¿Qué tal? Así no está mal, ¿no? Oye, me mola, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Fuera coña, ¿eh? Está Nashi. Nashi. Eso, todo darle más dinero a las hidroeléctricas. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Bien, ¿no? Así mola, ¿no? Déjalo que él es millonario. Los billetes. Los billets. Tanto anuncio. Que la pone Twitch. No.
Sí, ¿no? Está bien, ¿no? He's the boss. Lo pone en la esquina para que dé un lado. O sea, perdón. Hostia, complicado. Un lado y el otro, ¿no? A ver. Bien, ¿no? Qué manera de enseñar el culo, loco. Hermano, que me levanto nada más. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué hago? ¿Me tapo el culo cuando me levante? Cuando me voy a levantar, tapo el culo, ¿vale? Me tapo el culo cuando me levante. ¿Qué coño hago, tío? Ya. Ya, a ver. Esto lo puedo dejar en blanco. En blanco. Y esto lo puedo dejar en un color que yo quiera. ¿Qué color lo dejamos? Así en lila. Rojo y amarillo con la bandera de España. Todo del mismo color. Claro, esto de aquí no es del mismo color porque estos son como estrellas. Entonces va cambiando. ¿Sabes? No me rayes con tantos colores que es esta discoteca. Así bien, ¿no? El lila se ve cool. Es que si tuviese un botón de arcoíris, por ejemplo, ¿sabes? ¿Puedo darle más luz? Bueno, no sé. ¿Cómo lo veis así? No está mal, ¿no? ¿Así o qué? A mí así me mola. La verdad. Parece un puticlub. Gigi, ¿a ti cómo se te tiene contenta? Pues a ti es complicado. Tenerte contenta a ti es complicado, mi niña. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Qué hago yo? Bajando. Pero no tengo dinero. ¿Qué hago? Sí. Ahora. No tengo dinero, ¿qué hago? ¿Qué es? ¿Y el conte?
por el Palmitas Puebla. Pues no se nota. ¿El qué? ¿Me des pizza? Sí, sí. Uy, coño, susto. ¿Eh? ¿Cómo? Hoy no, mañana. Me voy a Alicante. Ah, me vuelco para dentro de 3 semanas. Vale. Vale. Yo te lo hago. Señores, voy a ir cortando ya. Casi no llego tarde después a baile, ¿vale? ¿Qué? Voy a ver a Gigi. Nos vamos. Cojones, baja el volumen, tío. Bájale volúmenes. Ya te vas. Sí, es que me tengo que ir a bailar. O sea, tengo que ir a la clase. Qué feo, ya. Me gustaría quedarme más, ¿eh? Y hacer más cositas y esas cosas, pero. Mi tengo que ir ya. She is the boss. Guarro, ¿cómo te gusta quedar? Que tengo que. Que voy a dar clase. Que voy a trabajar, no a quedar. Hijos de puta. Aquí en Lago Raid. A esta chica misma. Hostia, la cámara de la chica, el ruido que tiene, tío. ¿Hola? Dios, qué ruido que tiene la cámara. ¿Hola? A mí me reía mi corazón. Te lo haría. Te lo haría, te lo haría. Te lo haría y voy a hacerlo. Señora, me voy, que tengo que dar clase. Sus quiero mucho. Cuidado con esta chica. Darle amor. Quererla mucho. Cuidadito si habláis y esas cosas. ¿Puedo elegir Raid? No, F. Señores, sus quiero. Nos vemos mañana. Con más tarde. No tengo que dar clase, así que mañana jugaremos al Ken a tope, ¿vale? He puesto Ken en el título y no he jugado. Stream del Arconte. Poco más que decir. ¡Grandes! 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 She's the boss.